la gente fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. El día de hoy vamos a probar este nene, ahora sí ya, con admisión de alto flujo, así como la vez pasada. Si quieren vean el video anterior, se los dejo aquí arriba, a la derecha. Ahora, además de eso, tenemos header. Le quitamos el catalizador y le pusimos tubería a 2 pulgadas, que la tenía en 1.6. Vamos a ver con eso cuánto tiempo mejora en el 0 a 100. Recordemos también que pues por la altura con respecto al nivel del mar, perdemos un 25% de potencia en este carro y en cualquier carro aspirado. Por lo tanto, pues algunos tiempos son Mazda 3, 2 litros Skyactiv, 14,1 segundos. Un Renault Sandero 16 válvulas a la altura de Bogotá se demora unos 14,8 segundos. Un Chevrolet Onix RS se demora unos 12,4 segundos. En este, con la admisión, estamos en 12,0 segundos. Vamos a ver cuánto nos demoramos con las nuevas modificaciones. Entonces, empecemos. Pero antes que nada, les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha estaré dejando los videos de este proyecto desde el principio. Entonces ustedes lo miran desde que estaba stock, le hacíamos tiempos de 0 a 100, lo llevamos al autódromo, se han metido muchas cosas visuales, todo eso. Entonces van y lo miran sin ningún compromiso, y si les gusta el proyecto, pues se suscriben y siguen este proyecto como va a quedar de lindo. Y bueno, 11,1 segundos solamente. Realmente, a la altura en la que estamos, de 2600 metros sobre el nivel del mar, es un tiempazo. Nunca pensé llegar a este tiempo con mi auto. Recordemos que stock estábamos en los 13,5 segundos de 0 a 100. Ahora estamos en 11,1. Se estima que al nivel del mar y sin la pérdida de los 25% de potencia, estaríamos haciendo unos 7 segundos bajitos en el 0 a 100 a la altura del nivel del mar. Acá les comparto la tabla de posiciones de los 0 a 100 que hemos hecho en el canal de Passion V13. Si ustedes quieren participar con su auto, nomás que me escriban a mi Instagram. Y con esto, el Nissan Sentra V13, el Tigre, se coloca por encima de autos como el BMW 325i, el Volkswagen Bora 2.5, la Ford Escape 2 litros turbo, el Audi 1.8 turbo, el Audi A4. Entonces pues realmente es un tiempazo a la altura de Bogotá. Y recuerda que no importa el tipo de auto que tú tengas, lo importante es cómo lo disfrutes. Nos vemos en un próximo video. Chao.